A mí de Juan Pardo gustábame todo, pero sobre todo a voz. Juan Pardo fue un dos mellores letristas que hubo aquí, que se deu aquí na cousa musical. Artista moi bueno e unha persona encantadora. Sempre fui un fan de él, sempre. O mellor de Juan Pardo é Juan Pardo. Todo. A ver se sai Juan Pardo. É que eu queria traballar algo, pero Juan Pardo gustame tanto. Eu xa estou con ganas de que saia a cantar. Tamén cando veño de ti, só queres mirar o programa. Eu teño que traballar. Pero Juan Pardo tamén me gusta. Anda, ponlo aí, a ver como sales. A ver se sai. A ver como eu estou danada por ouvir cantar, porque un traballo que non o sinto cantar. Bravo por la música, sete notas clásicas forman calquera clase de combinación. Unas son tristísimas, otras son muy clásicas, otras veces son más alegres que o sol. Con sonidos únicos xogan cos teus ánimos e provocan cambios extremos de humor. Bravo por la música que derrama bagoas e despois sorrisos despertando amor. Bravo por la música, la amable cándida, lánguida, enigmática y a veces ciclón. Se eu poidese decirte o que oio aquí no interior, eso encontró de
Moi boas noites, benvidos a todos e a todas a este programa especial dedicado a Juan Pardo. Bravo pola música e ollo, denlle o botón de gravar porque isto non é un especial calquera. Sí. Isto é un especial especial, ¿verdad? Prepárense Ricardo? Para bailar. Sálganme do tresillo e do sofá porque hoxe xa ven como comezamos coa Champions League das orquestas de aquí de Galicia. Buah, é todo o que nos queda. Efectivamente, porque por ter temos ata a unhas expertas en Juan Pardo Loxía, ollo con elas. Esas dúas señoras que viron ao principio do programa, bueno, elas van a ser o baremo do programa. Se vai ben Flores, se vai mal Caña, é moito ollo, corre, porque como non lle gustes, estas teñen unha vara verde, prepárense. Ollo con Aura e Leopoldina, que elas son as que van marcar o programa. Bueno, tenemos muitísimas actuacións, as mellores de Juan Pardo, coas mellores incluso, sí, con Ana Quiro, con Rocío Dúrcal, con Rocío Jurado, con Paloma San Basilio, vamos, que vamos completiños. O Ricardo, e Isi, non, que teña que estar aquí. No, para un segundiño, no. Un segundo, nada máis, tens aquí anotado o bolígrafo que Isi non está ao principio do programa. Pero vamos, sí. A ver, Ricardo, como empezamos? Pues sí que é no, un especial, eh? Eu, no, eu que hubo un problemiña o convocatorio do programa, Juan Pardo non está no principio da gala, porque básicamente que non está, vamos. Vale, entón como solucionamos? Pois pues enviando a alguén a buscarlo. Claro, bueno, espero entonces... que mandarás a alguén responsable, ¿no? Falta. Y sí. Pues entonces, ¿a quién voy a mandar a Isi? Ricardo, no me digas que mandaste a Isi. Pero vamos a ver, ¿cómo te fías de Isi, Ricardo? Gente seria, gente responsable. Isi siempre cumple, ¿sabes? Ah, genial, nada, pues mandamos a Furacán da Estrada a buscar a Juan Pardo. Pues nada, arrancamos programa, bravo por la música. Véndose Isi atopó a Juan Pardo. Ay, mi madre, que veño cansadísimo, porque me encargaron a misión moi difícil, a misión de buscar onde está Juan Pardo. E agora creo que estou no sitio correcto, porque estou na iglesia de Remesar. Ui, pande vai este juventú, pande vai usted pande vai. Se andaba por aquí buscando un sitio para botar un foguete. Ahora, chiquillo, parece que foi Dios, vamos a botar un foguete. Non te engañes, que era un deste. Era broma, campeón. Vamos a ver, ando preguntando por Juan Pardo. Que sabes ti de Juan Pardo? Como non durmo con él, pois. Vou te pedir un favor, vou te utilizar pa que bote o foguete e isto vai ser a inauguración de que vou a captura de Juan Pardo. Pois eso está feito. Pois xa está, colega, dalla e chufla yo a mexer barriante ou a flecha. Juan hai que preguntar. Preguntando chegas a Roma. Pero para, arrimes aquí. Ui, tranquila, corazón, que non a vou mandar soplar. Ti viste algunha vez a Juan Pardo? Pois sí, algunha vez teño visto pasar. E que tal, como é Juan? Pois a mí me parece estupendo. Estupendo. Está guapísimo. Guapo, alto, guapo. Sí, sí, verdad que tan está estupendo. No me escape, corazonciño, que sabe usted de Juan Pardo. Xa que non o vexo. Antes pasaba moito por aquí, pero agora pasa pouco. Usted está esperando a que veña Juan Pardo con el autobús. Sí. Ah, que sí. É guapo, é feo, pequeno, para iso. É guapo, claro, é bomozo. É falador. Sí, tamén. Falou con él. Me falei, aló, porque... Ai, que cuando loco en busca dela quería saber cousas del. Como fala? Ten unha voz bonita. Ten unha voz moi bonita e canta moi ben. É moi boa persona, que me dixeron todos que é moi boa persona. Sí, señor, moi boa persona. E será esta casa de Juan Pardo. Aquí hai falta unha sacha e unha desbrozadora. Mira. Juan, arrea, señora. Se non está Juan Pardo, tampouco pasa nada. Non é para botar a un así, que parece que me bota como un jato rabioso. Non dou topado a Juan Pardo por ningún lado. E iso que remexía aquí remesar, pero por dunha punta da parroquia a outro lado. Que iso, está malo encontrar? Malo, está malísimo, meu fillo. Está hosto. Non me fales, non me fales. Ui. Non me fales. Querías foguete? Pois toma foguete. ¡Date con bromas! No me hables, no me hables. No me hables así. No me mientas que me duele. Que me traten así. Ya no sé si dejar.
No me hables, no me hables. Tú no me hables así. Y no me mientas que me duele. Que me intentes mentir. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé. Iría este Juan Pardo, Hombre, parece que facía bastante ben. Lucía Pérez, como estás? Pois moi contenta de estar aquí con vos nesta boa reunión que fixestes. Benvida, benvida. Que pareceu esta actuación de Juan Pardo, eh? Pois moi boa como todas as de Juan Pardo. Estaba pensando que Juan Pardo foi un grandísimo éxito de ventas en España, en Latinoamérica, ata en Alemania, mira. Sí. Que vamos, que temos aquí a unha muller que tamén por Europa tamén ten o seu, non? Bueno, vou facendo os meus piniños, non? Pero bueno, a verdade é que moi contenta, estamos actuando moito e bueno, pois o fruto e o premio é seguir estando aí, así que feliz e contenta. Como se recibe un galego por Europa adiante? Pois moi ben, porque os galegos temos a sorte de ser galegos, como hai moitos por toda Europa, a verdade que o recibimento e o acollo que tiven non pudo ser mellor. A verdade que, sobre todo, cando lle cantas cancións a la terra, é como que xa hai tocaxe o corazón. É máis en galego, piden. Sí, piden moitas. E non resulta raro, por exemplo, Juan Pardo foi éxito de vendas en Alemania. Ir a Alemania, por exemplo, a terra e cantar en galego. Non queda así un pouco... Pois para nada, porque hai moitos galegos, moitos españoles, bueno, pues a mí encantaría me tamén en Alemania e cantar en galego. Claro que sí. Lucía, como non sabemos que ti xa cantaches moitos temas de Juan Pardo, hoxe preparámosche un que dixemos, bueno, vamos a poñer un que non cantara nunca. Pois sí, a verdad que esto ven a sorte de, ademais, en moitos concursos, eu cantei cancións de Juan Pardo, como Bravo por la Música, Non somos malos, pero cando me dixeste esa que teño que preparar, bueno, como que é complicada. Pero espera, que a presión todavía vai increchendo. Vamos todavía un poquinho por arriba. Imos a poñer unhas pequenas declaracións de Juan Pardo para que a presión vaya para arriba. Mira, escuito o que dicía Juan Pardo desta canción. Teño unha canción especial, unha canción con un cariño de dentro del corazón para esta noche. El tema, para mí, máis sentido e máis querido que yo he escrito. Toma embolao. Bueno, supoño que agora sí que xa vai custar un pouquiño cantar máis esta canción, ¿no? Pois sí, xa costaba un pouquiño e bueno, eu espero que bueno, todo eso que dice Juan Pardo, a xente cando escoita a miña versión, pois bueno, pois atome como tamén unha canción especial e que moi bonita esa charanga. Claro que sí. Pois nada, deixamos vos con a charanga, unha versión de Lucía que ela di que vai facer ben, creo que vai facer moi ben. Gracias. Thank you.
charanga. Yo seguí lo bulí, atopé o camino, e también a charanga. Gente que canta bailando, e bebé. Llorando bajo un castiñeiro. Dime que eres vida baza, no triste ocia. Eu soy un caminante perdido. Jamás voltaría y tremando a su amor o su pranto seguía. Yo falei de otro amor y de cosas felidas y él no replicó y o su pranto seguía. Un amigo y entre bordas de bordas un ateo sorriso voy entre gente. Qué guapo era, Dios. Yo perdíme con él. Ainda, bueno, podíamos hacer pareja, pero claro. Esa cara tenía mucho con quien hacer pareja. Pero no era pareja para ti. O me robaron unas rosadas de mi nai que andan pasando a cantar. Porque yo dije, mi nai, no se le van a dar bicos a los hombres. Pero yo soy Juan Parda, me pido un bico, doy-o. Ele disse, ela, mira, dou-te uma lavazada que te dê de logo. Ah, ele dá-me-lhe qualquer. Ah, claro. Homem, claro. O que é, o caso é que ele quisera. Sabe Deus quantas... Ah, boa, sabe Deus quantas tinha. Pensas que eu ia mirar para nós. Boa. Não sabes que me disseram? É que te disseram. Que diz que é filho de um grande do exército? Ah, sim, era... Ou da marina? Sim, sim, o pai era da marina, era um homem já com... Como dizendo outro, com galões. Eu não sabia. Ele saiu de boa madeira. É uma vez que saiu com as filhas, a mim encantou-me. Homem, é que são guapas. A ver se está aí na televisão. A ver se alguma hora ainda a sair com elas. Galícia, um dia, eu escutei uma bela história. Nunca
pois ninguén a querer buscar. Anduriña lle chamaron os que a mi deixou. Paren, corten. Ei, Ricardo, pero ti como se chocó no, no, te corten, que espera un minuto, eso es nada más que un minuto. Pero vamos hombre, a ver, no. Ricardo, coemotiva que estaba haciendo esta actuación de Juan Pardo para su asfixia. Ya lo sé, está todo el mundo pensando en acaso mismo, ¿no? Igual que ti, ahora, ¿para cómo puedo cortar este minuto, tan Ricardo, bonito, tan dulce, azoca, tan tal? Pero no, no voy a ser o metezocas de toda gala, algo vos tengo que hacer. Ay, sí, pues a ver, sorpréndeme. Vamos a ver, está bien ver las fillas de Juan Pardo, con Juan Pardo, en una gala, pero podemos ir a 2.0, podemos mejorarlo ainda. Ay, sí, es como, listo. ¿Qué te parece ter a Liz e a Teba aquí ahora en directo? Hombre, eso sería fantástico. Pues fantástico va a ser, porque tenemos a Liz e a Teba aquí ahora mismo. ¿Qué pues pasen? Que Liz e Teba. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy contentas de estar aquí con vosotros, hombre. Mira, antes de nada, vamos a ver, ¿qué tal está Juan? ¿Qué tal está vosso pai? Bueno, él está feliz, retirado, disfrutando de, pues, de la pintura, que es a lo que se dedica ahora, y disfrutando de la vida. ¿Qué tal le pega pintura? Muy bien, la verdad es que muy bien. ¿Sí? Sí, hombre, sí. Ocupa su tiempo. ¿Qué recordaste desde esta actuación de Como su pai, de hay como unos 14 años era esta madre actuación? Madre mía, no, menos. Nosotras no cumplimos. Los nuestros datos, dicen. No, la verdad es que maravilloso, porque es precioso poder cantar con tu padre, imagínate, con tu hermana, claro. En mi caso, y la verdad es que una lagrimilla ahí se me ha caído. La verdad es que sí. Yo tengo una curiosidad, vamos, escarbar un poquillo. ¿Cómo él na casa? ¿Es cantarín o en casa de Ferreiro cuchara de Pau? No, cantarín no, que para eso yo estoy todo el día que canto hasta lavándome los dientes. Pero es súper creativo, o sea, de repente te sorprende con cualquier cosa creativa. Bueno, ahora con la pintura, pero de repente yo qué sé, cuando yo estoy componiendo, ¿qué se te ocurre que metas aquí una mandolina? Y de repente me sorprende cada día, o sea, no para la cabeza. Canto de galegas teñen as fillas de Juan Pardo, porque sois fillas dun galego ilustre, non? É coñecido internacionalmente. Vos como sentides iso? Bueno, nosotras vivimos en Madrid. La verdad claro. Es que bueno, mi padre tiene una casa en Galicia que hemos podido disfrutar y es una maravilla. Además, es una aldea Remesar que es maravillosa, como tantos pueblos y aldeas de Galicia. Y la verdad es que siempre que podemos nos escapamos, pero entre trabajos y tal, pues no tanto como quisiéramos. Pero bueno, ya nos escaparemos. Está ahí, más. Está ahí. Pero como dicen aquí en Galicia, de pais gatos, fillos michiños. También le pega desdura esto de la canción, ¿no? Tites grupiño, das de duro. Pero duro, vamos. O sea, yo desde los 3 años lo tenía claro. De hecho, mi padre estaba un poco aterrorizado, dice, madre mía, pero ya le he dicho, la cabra tira al monte, así que se le va a hacer. ¿Os lleves con tu formación a cantarnos? Por supuesto. ¿Qué nos vas a cantar? Vamos a cantar un tema de nuestro segundo disco que se llama Mírame. Mírame, pues con Wagon Folk dejamos vos. Voy a coger a... Mira, Teba, te veste conmigo, pero no te vas para marcharte, que se diría aquí, no. Te veste conmigo y después vas a volver, porque si no te libras de cantar. Bueno. Perfecto. Si tú lo dices. Aquí nos vamos. Kiria, vamos para allá. Vamos luego. Perdida entre sombras, gris y negro, todo era igual, día tras otro sin parar. Camino de noche y busco entre los coches de esta gran ciudad tu cara y aliento, ¿dónde estás?
despierto y a mi lado estás. No puedo creerlo, es verdad. Se acabaron los inviernos tan vacíos de calor. Tú me has devuelto mi pasión. Te regalo el corazón, todo lo que tengo, todo te lo doy. Mírame, aquí estoy, no he perdido la razón. Yo sé lo que quiero y eres tú. Habla de Mallorca, nada. Habla mucho gallego para haber nacido en Mallorca. Se galego no debería haber nacido en Palma de Mallorca. ¿Por qué no me tengo mi cara de Palma de Mallorca? En Palma de Mallorca nació. En Palma de Mallorca no nació porque Juan Pardo tenemos el orgullo de que es gallego. No. Nació en Galicia, ¿no? En una payaso de Piornedo. No, eso sí, una payaso de Piornedo no. Igual sí. Hay que ir muy para arriba. ¿Por qué no? Porque le iba a meter frío. Penso que ese señor naceu la estrada para arriba en una aldea, no me acuerdo el sitio de la aldea. ¿Remesar? La aldea no, de Merrexar o nada, no, de eso nada, ¿eh? Pues no tengo idea. Tampoco. No me parece una aldea de Remesar. Sí, por donde queda la carretera, ya se va a esa casa también. Nada, 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 nada. Pero año... Estás totalmente eivado. En un portal de Belén. Hombre, pero no, tampoco, no enseño mucho. En portal de Belén creo que no. Ahí sí que Juan Pardo, usted es muy crudo. Puede ser un portal de Belén. Si es galego, en Belén no puede haber nacido en Belén. Bueno, también puede ser un portal de Belén. Pero bueno. Ahí nace el Jesucristo. O neno Jesús, pero no Juan Pardo, en un confundido. Vale, xa fixemos. Non acaban de dicir no vídeo este que Juan Pardo naceu en Palma de Mallorca. Que veña alguén de dirección de guión que veña corrixir por isto. Ricardo, claro que sí. A ti estranache porque Juan Pardo é galego, claro. Ame, claro que é galego. Claro, só que naceu en Palma de Mallorca. Estásme dicindo que se a Juan Pardo lle poñemos unha empanada e unha ensaimada vai coller ensaimada. Home, pois ti que escollerías? A empanada. Pois a Juan Pardo igual, é tan galego como a ti. De feito, Juan Pardo ten moitísimos temas en galego, e non só temas de composición propia, senón cantigas tradicionais en galego que el escoitaba cando era pequeno. Por exemplo, pois por exemplo, todas estas que me verá cantar. Amoriños collín na beiriña do mar, amoriños collín, non os poido olvidar, non os poido olvidar, ai si si, ai ai ai, amoriños collín na beiriña do mar. Ai si queres que o carro cante, ai mollallo eixo no río, que despois co eixo mollado cantará como unha xuvia. Cantará como un achubío, ay la lelo, ay la 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 lo. Ya me dixo teu pai que te chame a bailar, en o medio do baile che deixe quedar, que che deixe quedar, ay si si, ay ay ay. Ya me dixo teu pai que te chame a bailar. Maruxiña do carreiro, si cooperas, fai-me
noche de dar un pataco. No quiero bicos dos hombres que me cheiran a tabaco. Para vida xunta a mí, para vida xunta a mí. Bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara galopín. Para vida xunta a mí, para vida xunta a mí. Bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara galopín. Carril de Nunareal, que llega a Vila García, donde van los berberechos, detrás de las berberechiñas, en un medio de ría. Al compás dos cantares, o ventiño que viña de longe, ayudaba o gaiteiro a soplare, ayudaba o gaiteiro a soplare, ay la lelo, ay la lelo, lalo. Eu quería me casare, miña nai non teño roupa. Eu quería me casare, miña nai non teño roupa. Casa miña filla, casa, cunha perna tapa outra. E o liño co que ven a continuación, porque Juan Pardo foi un fenómeno meteorolóxico, pero vamos, dende neno. Pois os que veñen a continuación, igual que a él, tamén lle pegan ben e moi ben a isto dende moi noviños. Juan, Arancha, Laura, Ismael... Ou o que o mesmo de Xouvas. E xa son uns cracks, porque teñen un grupo, xa saen na tele. Non sei, contádenos un pouco como foi esa sensación de que vos chamaran para montar este grupo. Pois a mí, cando me chamaron de un mundo de nenos, eu quedei un pouco sorprendido, non? E dixeronme, mira, vamos a facer un grupo con tres rapaces que cantan. Eu quedeime, teño que cantar? Dixeronme, non, ti mellor toco violín, porque escoitamos teno casting e... Sí, pero a tele, cantar, eso está moi ben, pero vamos ao que importa, Juan. Lígase máis ou non? Bueno, lígase un pouquinho máis, eu creo. Pero tampouco se liga moito, non penses, non. Tío, non. Mira, estou pensando eu. Ti, con esa barbiña que me traes, ese pelo oscuro, os ollos claros, nunca che dixeron que te das hoxe aquí un aire a Juan Pardo? Pois a verdade é que nunca mo dixeron. Mira, pero, negociamos ti eu despois o apelido. E con o nome teu, o apelido meu, o teu porte, como cantas, témolo todo feito. A ver, a ver, bueno. a ver, Ricardo, non enredes que os rapaces teñen que cantar. Claro, de feito, vou facer unha confesión. Van nos facer un tema dos meus preferidos, de Juan Pardo, Falá de Galego. Que chamar a sus fillos que al lodo niño están. Os vos fillos do luz, afastados irmáns, cos robustos acentos, grandes os chamarás. Fala boa, armoniosa, niñas da cruña da madre despexo, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixar de Castela os duros acentos. Fala de me, niñas, fala de galego. Fala de me, niñas, fala de galego. Canto vos ouzo na patria
esquecendo. Faltan esas duras palabras de ferro. Non sei o que sufro, non sei o que peno. Fala de meninas, fala de galego. Fala de meninas, fala de galego. Mas cando falades nos patios atentos, envoltos no vosso angélico alento, parece que escoito un canto do ceo. Fala de galego. Ay, qué bonito. Nestes campos tan preciosos, aquí inspirábase Juan Pardo para súas cancións. Ay, como canta como los ángeles. E eu a ver se me inspiro e canto como a él, tranquilo, precioso, con este olor tan limpio. Remesó. E que aquí parece que cheira o purín, chiquillo. Uf, eu aquí non dou. A ver se me siguen o bosteira, porque cheira que tumba. Mandaron a misión de topar onde está Juan Pardo. ¿Usted sabe onde está Juan Pardo? Ah, eu non sei onde está Juan Pardo, non sei se que non sei. E veu unha vez por aquí? Vim. Veu unha? Vim. E que está paseando ou por onde iba? Ah, vino no campo da festa, vino por aí. Ah, logo iba nos vecinos cando había festa. Sí, sí, sí. Adiós, Jamaica, dama de amor. Esta vaca venía aljo de Juan Pardo, ¿dónde está? Ahora quiere contestar, pero no se entran palabras. A ver, que va a molestar aquí un segundín a este compañero. ¿Qué sabe usted de Juan Pardo? Bueno, ahora últimamente sé poco. ¿Sabe poco de él? Sí, poco de él. Antes vivo por aquí, pasaba varias veces, paraba aquí. E falaba con todos, va. É alto como se ve na televisión, ou é mar baixo, pequeneiro, gordo, delgado, como é? Eu penso que é un pouco mar baixo. Pero é que se ve na tele? Sí. E Juan Pardo montaría algo neste, neste trator? Non montou nunca. Non. Non. Entre tus brazos, yo sé volar. Non me extraña que Juan Pardo compuxera cancións tan bonitas como compuxo. Non me extraña, meus fillos, porque con estes prados tan verdes, tan preciosos, ai, hasta podo cantar eu e todo, se me poño, Yo me voy pa'l pueblo, para vivir en la aldea. Oh, ai, que brisa. Yeah.
¿Cómo iba a topar y si alguien por remesar o por las tradas teníamos aquí todos los vecinos, home? Bueno, por cierto, que vengo fan, ¿eh? Oye, Ricardo, pregúntome, ¿tú sabías que Juan Pardo, además de un gran cantante, también era un gran compositor? Sí, claro. Que de hecho, compuso temas para, vamos, para muchísimos artistas. Por ejemplo, Rocío Jurado, Camilo VI, Maciel. A ver, por ejemplo, dime algún tema que compusiera Juan Pardo. Quedarme con un solo. Me son muchos los que compuso, ¿no? Por ejemplo, diría Chao. Por ejemplo, Verún. No me acuerdo ninguno ahora mismo. Parecía. A ver, ¿qué se uche digo Xirarei, por ejemplo? Se me dice Xirarei, digo che que me teche la zoca por listilla, hombre. Xirarei, e de Xil Ríos que le va siendo toda vida. Xirarei, como rodado muy. Pois non, Ricardo, non. Xirarei canta a Xil Ríos, pero é un dos moitísimos temas que compuxo Juan Pardo para outros artistas. Quérelo ver? Telo. Temos a Juan Pardo con Xil Ríos, Xirarei. Pasaron os anos, casi 14 anos. Desde aquela fecha que eu compuse esta canción, pensando en Xel Ríos. Grabou una, fixo un grande éxito e hoxe teño que darlle as gracias ao meu amigo Xel por aquela grabación. Graciñas, Xel. Graciñas, Xel. Coitado que un rapaz. Es como una bomba viaseira que voando vas na feira das mentiras e verdades que non sabes onde vas. Para enamorarte giraré. Augas de muller, xirarei un por un os teus camiños, para enamorarte xirarei e xirarei. Xirarei como ti digas e que irás, para buscarte a brillada xirarei. Pero sei que tua miña coleira, enamorarei de xirarei e xirarei. Xirarei como arroba do cuiño, xirarei nas tuas augas de muller, xirarei un polo nos teus camiños, pra enamorarte xirarei e xirarei. A mí Xel Ríos moito me gusta, ¿eh? Gusta, sí. Sí. A mí tamén me gusta, gustame como canta. Certe, é unha maneira de bailar, calquera bailo. Se quer bailar unha canción del, como se baila, como se é capaz de pinchar, como pinche ele. Hai que llegar ao corpo, como lle dá el. O compadre, o que é ben novo, para nós agora que facemos? Bueno. Despois miramos. Bueno. Agora hai que deixalo. Eu, ás veces, ainda dou unhas voltas, e despois, se vou por lá, dar fun. E despois, acás, levanto-me. Ainda non puxeron a Juan Pardo con Rocío Jurado, nin con Rocío Dúrcal, e vino con Paloma San Basilio,
e con Maritrini é que cantou con moita na televisión. Cantou con moita na televisión, porque... Porque ele cantaba con calquera. Con calquera non, no, con calquera artista. Eu tiña gana de ver iso, pero iso ainda non puxeron. Está encalada, que ainda non salir muller, oi? Eu que sei. Ainda van votar. Ricardo, agora que facemos? Liada parda que tivemos. Pero vamos a ver, temos todo iso preparado? Ter temo, lo que non o temos en a orden que nos piden estas mulleres. Como non lle demos o que nos piden, pois, pues, levamos. E agora que facemos? Pues mira, que che parece, facemos unha pausa pequena. Ordenamos toda vez todo isto e lle damos o que nos están pedindo. Muy ben, pois, a volta de publicidade teremos aquí a Rocío Jurado. Con Juan Pardo. Paloma San Basilio. Juan Pardo. Maritrini. Ah, tamén está Juan Pardo. Rocío Durcal. Juan Pardo tamén. E Ana Quiro. Juan Pardo, home. Bueno, e non se olviden que tamén teremos ao Sherlock Holmes da Estrada, que está na busca de Juan Pardo tamén, aí sí, a ver si no lo trae. Una parada, mira, move todo esto para saber cómo cambia. Parece que se apartan los caminos que seguimos nosotros dos. Y que quizás a Choiva, que cae tan fuerte, ya no te moña. Que no te importa, ni te mueve, ni provoca, y a tu boca. Dame sabia limón. ¿Por qué no me diste nada cuando estamos nosotros dos? No me coche. ¿Por qué no me diste nada si hacemos o amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablarme, preguntarme si estoy bien? Es que quizá a lluvia que cae tan fuerte, ya no te moja. Y no te importa, ni te mueve, ni te provoca, y a tu boca. Ainda me sabe a limón. Dime por qué me te has picado, por qué. ¿Por qué me tes querido? ¿Por qué? ¿Qué me tes enganado? Dime por qué, por qué. No sé por qué me estás tomando. ¿Por qué? Ya parece un corto ferido. ¿Por qué? Porque por suerte o por desgracia. Esos son os que están aí a facer unha broma. Esos están a imitalo. Ah, mira, ti sabes quen é. Son esos que andan a facer, tamén se teñen ido a máis programas. Desfrazanse. Son bons rapazos, ó. Son bons rapazos. Pero sabes unha cosa. Iso non están en directo eles. Nos, eu que sei como están. O que é que agora hai máis cousas así divertidas tamén para rir a alga xente. Senón tamén a xente tamén se burra. Eu a televisión de Galicia é que mellor me gusta. Eu tamén. Parece que vai un satisfeito para a cama. Se miran uns programas algo bonito. Agora tamén estamos a hora de inverno e as noites son tan grandes, se non mires un pouco a televisión, que eu tamén a miro de vida. Eu traballo, que eu estou sempre a traballar, xa, sei. Eu, bueno, mira, vamos mirar eses artistas, porque deixemos a nosa cousa, porque non facemos nada. Non facemos nada, mira. É a opinión de ti. E non me deixes traballar nada, eu teño que traballar na casa a mirar para a televisión, porque a televisión deixame mirar porque non fala comigo. Pero ti falas comigo, eu... Bueno, pois pues, é estar caradinha, non hai falar nada, xa logo para que ves. Xa non sei se falo mal, isto se falo mal. Bueno, pois se falo mal, de falo volvo a facer. Ahora sí, ahora xa demos no clavo. Ahora, Leopoldina, contentas. Home, contentas, sí, pero... Xa che dixen eu que esta actuación iba arrasar. A ver, Ricardo, eu preferiría escoitar a versión original, non? Pa que, home, si xa están contentas elas, pa que lle vas a poñer outra cousa pa que se enfaden, depois temos que andar a correr. Home, non sei, tendo a Rocío Jurado e Juan Pardo cantando xuntos, eu creo que debemos... Home, non, despois desta, deixa estar xa, veña, como... Non podemos ver, ainda que sea un pouquiño. Pois damoslle un pouco, pero é rizar o rizo, eu penso que xa está ben. Vale.
Pues veña, pues vámonos, mirámoslo un poco. ¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo. Quizá la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja. Y no te importa, ni te mueve, ni provoca. Y a mí en tu boca aún me sabe a limón. ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablar y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja. Y no te importa, ni te mueve, ni provoca. Y a mí tu boca aún me sabe a limón. ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué. No sé por quién me habrás tomado. ¿Por quién? Que ya parezco un ciervo herido. ¿Por quién? ¿Por quién por suerte? ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué, ¿por qué? Tú voy a cavilar después de ver este vídeo. Dime conta de una cosa. Aquí había tomate. Pero, ¿entre Juan Pardo y Rocío Jurado? Hombre, que eso nota, sí. Soy un hoyo experto como meo, nota, pero vamos, un momento. A ver, Ricardo, pero ti no sabes nada acerca de la vida personal de Juan Pardo. No fai falta saberlo para notarlo. Hombre, pues Juan Pardo fue un dos primeros galegos mediáticos. ¿Todo el mundo sabe alguna cosa? No, todo el mundo no. Todo el mundo no sabe, no. Ah, no, que no, ímolo ver. Saímos a rúa e preguntamos a xente se sabe con que artista mantivo unha relación nos seus inicios. E ollo, as posibilidades son Alaska, Rocío Jurado, Pili Pampín ou Rocío Dúrcal. Cosa difícil, chico. Rocío Jurado, Juan Pardo, ¿no? Escribió yo muchas canciones, muchísimas. Rocío Jurado, no. Pero, nada. Rocío Jurado, no. ¿Por qué no me tiene pinta? Esa sí que me pega más, sí. Yo creo que sí. ¡No! 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 ¡Nada de eso! No me hables, mujer, no me hables así, que la vida es complicada y que te voy a decir. Alaska os pega moides, pois creo que non. Alaska, no, tampouco. Me xona pouco a mí. Non é a que está con vaquerices. Alaska podía ser? Non. Alaska foi unha gran estrella en su momento. É demasiado cañera Alaska para Juan Pardo. Pois pues a lo mejor le llamou a atención por su personalidade e por outras cosas. ¿No? Alaska no. Pili Pampín, pois, tamén pode ser, creo que pode ser, sí, pode ser. Pero Pili Pampín non me suena, non? Pois pues, non sei, non creo. Bravo pola música. Rocío Dúrcal, sí. Rocío Dúrcal tamén pode ser, sí. Con Rocío Dúrcal tuvo, coño. Sí. Rocío Dúrcal, lle gustaba moito. Dúrcal. Lle gustaba moito con R. Lle gustaba moito, pero despois chegou Junio e ella quitou. Anduriña e xove que volou. O neno ten moito sono, pero non durma que nunca non. Iría xogar cos pastores e non dormir que nunca non. A nai garima no colo, o tiño xa está que se cae.
sorriso más grande del mundo. E un neno dormindo e anai sotto a él. O neno quedouse dormindo. A virse un poquillo tamén. Cosa más grande del mundo. E un neno dormindo e anai sotto a él. Que no. Que no. Que no. Que no. Que ben cantan estas rapaces, da gusto, así xente pues nova sí. Que canta tamén, seguro que van a clase, fan de deberes, fan de todo, pero da gusto. A verdade que a min gustaron moi moito, augurios un futuro estupendo. Sí, a verdade que sí, que sigan loitando, que sigan para diante, que xa verán que logo toparán o que ansían, ¿no? La juventud o presente, Maret. Claro que sí. Ahí está, Maret, que nos vas cantar hoxe? Non nos vas cantar un tema de Juan Pardo? Pois non. Elo. O sea que vamos a ver, Maret, ves unha gala de Juan Pardo, ves a cantar unha canción de ese dios cartista. A ver, non é que non sexa un tema de Juan Pardo. Ti soache algo así como os Beatles españois? Os Brincos. Os Brincos, coñezo, efectivamente. Sí. Efectivamente. Pois pues, Maret, vais cantar un tema dos Brincos que se chama... Un groliño de champán. Vaya, vamos a ver. Que Juan Pardo estaba nos Brincos. Efectivamente. Pero nos Brincos non estaba tamén Junior. Sí, claro. Junior non falamos, hai un anaco que estivo con Rocío Dúrcal. Sí, claro. E non estivo Juan Pardo tamén con Rocío Dúrcal. A ver, Ricardo, deixa que despois xa te explico. Oh, que Dios, que Juan Pardo, Dios mío, bendito. Como te lías, non te preocupes, non te preocupes, Ricardo, que despois explico xo. Agora imos seguir con Maret, que espero que teña un poquinho máis claro. Ademais de vela presentando no lugar, vai nos cantar un groliño de champán. Un rolinho
que me gusta a mi María, que yo fai de maravilla, que canta como los ángeles, que te quiero. Un bico con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor. Esto una estrada, porque me dijo la señora, y si Juan Pardo tache la estrada. Ay, Dios mío, si me dice verdad. E díxeme, graba en un estudio que llaman Edisco, as mellores cancións. Ay, mi madre, voy a meter un jroles de champán. Espera, va a ver, tía, joder, mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay, qué topetazo! ¡Uy, aún no fun a mí que me registren! ¿Se puede? ¿Pero quién te lleva aquí? ¿Quién está ahí en la foto? Está Juan Pardo con Curi, ¿no? Sí, con compañero Curi, porque, bueno, sabes que él fue productor de muchos discos. ¿Se tocó por aquí, Dios mío? ¿Dónde tocó, Calvo? Debe tocar aquí. ¡Ay, Dios mío! A ver, se va a dar corriente, como dime ahí. Mira. ¡Ay, a miña Ana Puente, por Dios, que le quede un el alma! ¿Qué tal? Canta como Los Ángeles, que es miña favorita. Después de Celine Dion, que duerme con Ana Puente en la estrada. Pero que ti cantaras con él la canción, ¿no? Sí, Rosa Blanca, fue una canción, bueno, para mí fue un sueño. ¿No te dejaría o teléfono number? Ay, pues mira, va a ser que no, una experiencia muy, muy bonita, era muy agradable, era así muy elegante. Dame un bico, nena, o primero bico, dame un bico aquí. Quiero un bico lindo, solamente un bico, quiero un bico así, así, así. Como canta esta mujer, dame un bico que me faz llorar, Pues yo tengo que seguir buscando a Juan Pardo, pues niña. Pero pues voy con las pilas cheas con esta voz tan bonita. ¿Por qué voy a cantar yo también? Que yo canto muy bien, pero canto por la cara B y por la A, pido perdón. Yo canto, ay, a que me gusta a mí. Dinguidillán, dinguidillán, dinguidillero. Dinguidillica, un mundo entero. No sé cómo es, pero voy a ojo así. Escolta, escolta. Dinguidillán, dinguidillán, dinguidillero. Se arrepenican, dinguidillero. Dinguidillán, dinguidillán, dinguidillero. Toca en justicia, dinguidillero. Toca en justicia, e igualeza, prosomes y ochan. Galicia. Non ci deu a esmola o señor credo non non. Pois a tua nai é solteira, caso no demo. Xa amañece ruliño, rulo rule. Bonito este tema, qué enerxía, non? Qué grande, Ana Quiro. E bueno, temos connosco xa Pili Pampín, como estás? Moi boas noites. Pili, ti como levas iso de ser case a herdeira natural de Ana Quiro? Ah, pois eu levo fantásticamente ben, era unha gran amiga miña, eu feliz de cantar en galego como ela, poder ter o público que temos. Pili, tanto Ana como Juan son referentes para xente que está fora de Galicia, escuitan as súas letras porque lles traen a Galicia. Supoño que é unha pasada que agora che acontece a ti tamén, eso da xente de fora escuitarte a ti e volver a Galicia. Sí, de verdad que sí. Eu, as veces que fun a fora, podo che decir que o trato con os emigrantes é algo impresionante, algo fora de serie, indescritible, porque non sei cando...
admírate tanto, teñense tanto respeto cando actúas, que é unha auténtica pasada, de verdad. De feito, este tema que nos vas cantar a continuación ten algo que ver con isto tamén, non? Sí, por eso mismo, para darlle moitísimas gracias a todos os emigrantes da nosa terra. Eu escollín esta noite esta canción de Juan Pardo, que di así: Miña nai dos dous mares. A ver se lles gusta. Pois miña nai dos dous mares, anda, evócanos Galicia, Pili. Adiós, ahí por queda. Supuesto, gracias. Primavera das suas edades, inda rapaces deixaban chorando os teus lares. Poucos voltaron mociños, outros morreron cantando. Xa foron deitadas, curros e tantos poetas deixaron as áreas, tumbos ferrados de terra. Sois e abandonar dunas mulleres sufrindo. Miña nai, que tes dous mares. Miña nai, que tes dous. Pampista de cantar. No, Pampista me encanta moi ben, eh? Pero ainda estivemos falando máis tía un pouquinho. Onde? Xa non estarán por aí unha cámara no, oculta. É, parece que vai saindo cada cousa que nos decimos. É, vai salindo aí. E ata xa non traía unha cámara, non la poñería por aí a propósito. Que va, o meu xa non fai.
Que va, porque sabe que llevo una bronca, no, eso no, que va, eso no lo fai. Pero eso cuadra de broma, fíjate, porque ti dicéchenme que viniese aquí punto a ti un poco ya tarde, erin pa aquí un poco punto a ti, y ahora que estamos a falar sale todo na televisión, ¿por qué eso? Non sei, non o dou entendido moito. Mire, se é certo que se nos están grabando e saímos na televisión, o Delexoso e Manuel de Caldelas rinse de nós, E se saímos na televisión, mas eu salí moitas veces non importa xa me ver. Eu iba a cantar esta. O das Navas. Ai, malo raio, man parta, que vamos ten a mi home, cala miña filla, cala, co inverno todo come. Voy a contaros la historia de mi primo el arquetipo. Desde que era chiquitito fue la delicia de papá, porque le imitaba en todo y casi superaba ese tono tonto y torpe de llamarnos la atención. Su mamá siempre decía que era muy guapo y muy listo, que se comería el mundo sin tenerlo que luchar. Y no te hablo de mujeres, las tenía todas locas, y con boca se equivoca que tan listo se creyó. Porque el gallo sale del corral y ya nadie le hace caso, se encuentra en la carretera con el zorro y el hurón. Escapa volando al monte, pero la noche le acobarda y tiene que dar la vuelta y regresar a su corral. Pero pasa que el corral ya es otro, porque hay otro gallo guapo, mucho más listo y fuerte que mi primo el triunfador. Y hay que agachar la cabeza cuando ves que te han tumbado, mi querido y pobre gallo, este mundo te comió. Te ha comido el mundo cuando al mundo hay que escondérselo, quererlo y aguantarlo, pero también tratarlo mal. Porque el mundo está un poquito trastornado y también traicionado por esta sociedad. No te pongas serio, que yo estoy de broma, que en mi boca vuela una blanca paloma en total libertad. Y ahora ponte serio, que no estoy de broma. Busca una blanca paloma y vuela en total libertad. Rayo de pelea, ahora no te escondas. Y es que el gallo sale del corral y ya nadie le hace caso, se encuentra en la carretera con un zorro y el hurón. Escapa volando al monte, pero la noche le acobarda y tiene que dar la vuelta y regresar a su corral. Pero pasa que el corral ya es otro, porque hay otro gallo guapo, mucho más listo y fuerte que mi primo el triunfador. Y hay que agachar la cabeza cuando ves que te han tumbado, mi querido y pobre gallo, este mundo te comió. Comido el mundo cuando el mundo hay que comérselo, quererlo y aguantarlo, pero también tratarlo mal. El mundo está un poquito trastornado, también traicionado por esta sociedad. No te pongas serio, que yo estoy de broma, que mi boca vuela una blanca paloma en total libertad. Y ahora ponte serio, que no estoy de broma. Busca una blanca paloma y vuela en total libertad. Gallo de pelea, ahora no te escondas. Busca una blanca paloma y vuela en total libertad.
Bueno, por lo de pronto temos a Áurea e a Leopoldina contentas, encantadas co que lle vamos poñendo, Pois iso está moi ben. Pero que ademais, a volta de publicidade, imos ter aquí con nos outra vez as fillas de Juan Pardo. E imos estar falando un pouquiño con elas, e ademais vamos cantar un tema moi, moi especial. E xa che vou a pedir a volta de publicidade que me expliques a min, vamos a ver, cale o segredo de Juan Pardo, por que gusta tanto as mulleres? Cala a boca. É que fixen agora, xa estou. Non, home, Ricardo, por unha vez que non che digo a ti, que che digo sempre, é porque agora vamos ver a banda de Balbina, que nos vai facer a súa versión moi particular, iso sí, do Non me fales, non me fales, cala a boca. Rock and roll, man. Non me fales, non me fales, non me fales así. E non mitas que me doe, que me traten así. Eu non sei si mirar para outro lado o marchar porque non quero verte. Se total se conocen los meus erros, e o fin farás de mí un pandeiro. Cala a boca, non me fales, non me fales así. Ti non mintas que me doe que me intenten mentir. Dime ti que che ten de malo querer como eu te quero. Se un día comías na miña man, porque hoxe non vas a recoñecerlo. Con cada día novo e ti nunca aprendes nada. Incomodaste, non deixes que che falen de min. E co choro do meu corpo non traspaso tua fiestra. Tela sempre ben pechada, nada máis que para min. Somos malos, non somos malos.
vai morrendo. O falar fago te danno. Se eu non son como ti quer, te atrevas a cambiarme, ninguno entendes que isso é malo. Non somos malos. Esquecemos muitas vezes a razão que nos tentamos. Não somos malos. Não somos malos. Pois subimos das tintas do a dous grandes que vimos de ver, Juan Pardo e Paloma San Basilio, pero ollo que temos con nos aquí a dous, bueno, iba a decir pequenos, pero tampouco tan pequenos. Sube e Yadira, como estades? Boas noites. Hola, boas noites. Boas noites. Bueno, recanteiros no lugar, afeitos as cámaras xa, os platós, non sei, como levades todo isto, non? Bueno, pois moi ben, sempre agrada estar nun escenario diante das cámaras, é moi agradable. Pero mira, e digo eu xa, así falando entre nós a esta hora, o sentimento que veíamos no vídeo anterior de Juan Pardo cando canta a dúo con alguén, supoño que é importante que é sentimento. No vosso caso, ten que haber moitísimo máis, notase máis, non é? Si, sí, ten que haber moito sentimento, e o hai, e bueno, eu creo que formamos unha parella artística pois na que se nota que hai sentimento, e ademais, pois podendo ser tamén parella sentimental, pois ainda hai un poquinho máis de sentimento en riba do escenario. Claro, porque son parella sentimental, non? Entón, cando hai amor realmente no escenario, pois esas cousas chegan ao espectador, non? Si, sí, cando hai amor, si, sí. É cando rifades. Notase tamén. Bueno, rifamos pouco. No? Bueno, Ricardo, que eso non son cousas de andar contando aquí. El cando hai amor, notase, xa está. Nada, deixámosvos con Hugo e Yadira. Que perigotes para todos. Dende o momento en que decido toda esta vida que me queda por vivir. O amor quiero conseguir que se xa ao lado de María. Perigo, que perigo tes, mi María, que perigo tes. Con esa marcha alucinante todo día, que perigo tes. Fai mes que teros meus principios, esnaquiza meus esquemas. Se me causa algún problema, tempo que o seu corpo queima. Perigo, que perigo te estimaría, que perigo te. Dende o momento en que
vivir, o amor, pero conseguir que se sea al lado de María. Perigo, qué perigo te es, mi María, qué perigo te es. Con esa mecha al final de todo día, qué perigo te es. Sé que él intenta dominarme, no me asustan tan su voz, pero no sé desconectarme cuando me falla tu amor. Perigo, qué perigo te es, mi María, qué perigo te es. Qué perigo te es, con esa marcha alucinante todo día, qué perigo te es. Perigo, qué perigo te es, mi María, qué perigo te es. Con esa marcha alucinante todo día, qué perigo te es. Perigo, qué perigo te es, mi María, qué perigo te es. Con esa marcha alucinante todo día, qué perigo te es. ¡Ay, qué peligro teñen este de remesar que me torearon, chiquillo! Díxenlle, onde está Juan Pardo? E un dime, ¡ay, tache na festa dos churros! ¡Vende churros na festa da castaña! Atonteanme, e un millón, tú sabes que me dixo. Dixo, vaiche na rapa das bestas, e se vaiche cabaljar los cabalos, eses salvajes. Mentira, a lo tonto, a lo tonto. ¡Tichín! Busquei de tu vuelo. Estou na casa de Juan Pardo. Xuro, boludo, esto certo, voy a morder morrer. ¡Ay, si estuviera na casa, conseguía a miña meta! Topar a Juan Pardo. Pera. Uy, cómo suena ese timbre. Arrea. Hay que esperar porque acá se grande. Arre, chico. Pues yo de aquí no me muevo. Espera. No me abren. No me abren, pero. No me abren, no me abren, no me abren aquí. No me importa que no me abran, porque yo marcho de aquí. El mundo gira y todos dentro de él. Ay, Dios mío, aquí fijo una noche loca de aire, ¿eh? Ni que ni una tilla en la cabeza, Juan Pardo, pues no topo. Ay, Dios mío, gente perde mucha tilla. ¿Usted tiene un teléfono de...? No, no mudó ainda. Espero que mude algún día. Por la jo, no hacemos nada, meña filla. Tú, como digo, otro, Pepe, estrada, quedó como está. Eso mismo. Pues espera que un poquillo guste el autobús, a ver si ven el autobús. Pues espera que guste el autobús. Va a ir en autobús, sí. No autobús y van a un neto. Juan Pardo no creo. Juan Pardo no topei. No me abrí una puerta, pero seguro que estaban dentro. E igual, no me importa. Aproveito para ver remesar, que remesar es precioso. Así que gente que no veo ya sabe, turismo por remesar. ¡Uy! A ver cuánto me cobran por esta hija. A ver cómo veo cuartillo. Siente que no copia, que después. Chame a su nueva hija. A ver si nos sale a señorita que está operada o fuera de cobertería española. Sí, buenos días. Mire, yo quería saber a cómo hago ferrado, porque me gusta mucho la zona que tenga aquí Juan Pardo a casa. Sí. Pero que me está con. ¿Usted conoce a Juan Pardo? ¿Cómo que no está con Juan Pardo aquí en remesa? ¿El dónde está? Jesús, de verdad. Pero Juan Pardo montó un bar en Touro. Pero se le cantaba. Un bar. Ay, mi madre, gracias, mire, chamo después para acabarlo con toda la vieja. Tía, tranquilo, que sí que le chamo, que sí, voy a un buen precio. Ay, Juan Pardo montó en Touro un bar, marcho para Touro, que topo. Dice, amiga mía, que el amor solo es cuestión de poco tiempo. Y dice también que se termina. Por eso hay por qué tomarlo en serio. Ya somos dos los que pensamos que el amor es algo más que todo eso. Somos dos los que soñamos con la vida por delante. Para amar cada instante,
somos todos que vivimos el amor. Los locos de la vida que se aman y se quieren, llevando una sonrisa y en la mano alguna flor. Los locos de la vida, de los que nos estiman, los locos del amor. Que el amor solo es cuestión del buen momento. Dice también que se termina y por eso no hay por qué tomarlo en serio. Somos todos los que soñamos con la vida por delante para amarnos cada instante. Somos los que vivimos del amor. Los locos de la vida que se aman y se cuidan, llevando una sonrisa y en la mano alguna flor. Los locos de la vida, de los que nos estiman. Los locos del amor, enamorados. Y dice, amiga mía, que el amor solo es cuestión de poco tiempo. Marindrini, toda una delicia. Muchas gracias. Gracias, Juan. Dale otro beso porque yo te quiero. Eu vou-te dizer assim. Eu ainda me volvia a casar. Eu não quero. Eu volvia, se vinha Juan Pardo de Velho e me diz que ainda me quer a mim, eu ainda me casco. Chama por telefone. Chama por telefone, que... A ver, mira, descubriste isso todo. Nunca já te numa boa, não te preocupes. Mira, descubriste isso todo. É, Juan Pardo, se o chamas por mim não vem a cá, Licoldina. Por o telefone... Por ti não vem a cá, pera, contigo... Não rompa a cabeça também. Pera, contigo falava, digo que eu que falava. Ah, falava, sim, pero eu falava. Pero se vinha aqui também, ainda me chamavas a mim, que ainda vinha eu a cá onde a ti também. Ajudar-me, ou? Ah, mas claro. Não, eu ainda me defendo. Bom, ainda te aparto. A coisa vai boa. Não, logo é. Ainda te aparto. Perdona, Toni, pero dá-me a mim o corpo que não ia chegar para nada... Iba a ser Ricardo, Juan Pardo para estas dúas. Non, é verdade. Será que xa sabía que ibas dicir iso? Non, é verdade, sí, home, sí. Bueno, todo é porque é un home con moito estilo. Así que un estilo, sobre todo, moi personal. Non, no, iso está claro, que ten un estilo moi personal, como tamén o ten Toni Lomba, hoxe con nós. Sí, o que pasa é que eu entendo que esas dúas mulleres perdan a cabeza, digamos, como Juan Pardo foi un sex symbol, un seo sex appeal de Juan Pardo, pois... Pues, Sigue vivo. Iso é verdade, non? O estilo propio dun artista pois é importante a hora de darlle sí, pois máis valor, non? Estilo propio, ti tes un estilo, como che diría eu, preciso, case propio, non? Sempre. Eu, aparte, digamos, eu creo que hasta se me coñece un pouco polo tolo dos vestuarios no escenario. É disfruto. É dar algo. Claro que sí, pero iso é marca característica, non? Sí, é dar algo máis. Eu penso que o carisma, aparte, podes telo na voz, e tes que hai diferentes cousas. Ou unha delas é o testigo. Marca dá unha señal personal propia. Toni Lomba tamén é unha señal por como viste. Sí, fundamentalmente. E por como canta, que nos vas cantar hoxe. Sí. O se vou facer unha canción de Juan Pardo que chamase Rías Baixas e aparte como son dali, pois vou sentila. E falando de estilo, seguro que vai no estilo pois, de Toni Lomba. Vámonos nós. Deus fixo o mundo e rematou-no en 7 días. E logo descansou
apoyándose en Galicia. Cinco dedos santos, cinco nombres, cinco seitos, cinco sentes, cinco rías. A bendición de Deus son las cinco rías baixas. Rías baixas, queridinha. Rías baixas, rías baixas, Arousa, Corcubión, Noia, Vigo e Pontevedra miñas. Rías baixas, rías baixas, os cinco santos dedos debuxaron cinco rías. As cinco bendicións danos a nobre xeografía. Cando Deus piso o mundo, rematou-no en sete días, e o domingo descansou apoiándose en Galicia. Miña nai contoume a min e vou contalo a miña filla. Como Deus pousou a man nesta parte de Galicia, a nosa lenda segue viva. Rías baixas, rías baixas, Arousa, Corcubión, Noia, Vigo e Pontevedra miñas. Rías baixas, rías baixas, rías baixas, os cinco santos dedos debuxaron cinco rías. As cinco bendicións danos a nobre xeografía. Logo unha na cobernando iría. Ah, sí, en que estás pensando? Que ten? Que ten el? Juan Bardo? Sí. Home, eu creo que está bastante claro, non? Sí, non o vexo, é o que me pode faltar a min, entón, pa chegarme así, Manaco. Xa, tío, que querías é parecerte a Juan Bardo. Home, tanto, pero algo máis, sí. Un poquinho, non? Home, sí. Digo unha cousa, mira, Juan Bardo de novo era ben guapo, pero eu creo que co paso dos anos aínda foi collendo máis olera. O sea, así que o mellor toques esperar. A bote pronto me estás dicindo co tempo, non? Bueno, é unha opción. Pero bueno, tamén saímos á rúa a ver cales son as o éxito de Juan Bardo. Temos agora, nos van a dar as claves. Si, vai tomando nota, eh. Papel e boli, señores e señoras. Ay, si no tuviera de aquella marido, pues le echaba el gancho, si pudiera. A mí todo, de Juan Pardo todo, hasta la seriedad, era mi ídolo. A mí en la mirada, cuando era joven me derretía por Juan Pardo. Y es un hombre íntegro, me gusta muchísimo. No sé si por la barba o por qué, pero píntale igual, tengo. Cuando empezó a canear aquellas caniñas, ¡ay, qué tierno, qué lindo era! Me encanta. Me encanta, me encanta. Como hombre, me gusta desde que caneó. Que ancheou un pouco, porque antes eran fillos mía, así de claro, guapísimo, elegantísimo, que é un bombón. Un beso.
Te queremos, Juan. Eu estou solteira, Juan. Uy, pues vai a ver que poñerse a cola, que aquí somos unhas cantas. Que eu tamén estou solteira, Aguanta o nervio. De todos os xeitos é curioso esta capacidade de atracción que temos os pardo, ¿verdad, Juan? Ricardo, pasa para atrás, que ti de pardo só tens un apelido, Bueno, eu tomei notas por si acaso. Muy bien, nunca sabe cando poden facer falta. Anda, vamos continuar, que hoxe temos connosco unha muller polifacética, actriz, xornalista, cantante. Alba Mesa, boas noites. É fácil facer de todo e facelo ben? Supoño que non. Bueno, o importante é loitar por facelo o mellor posible. Non sei, faise cando as cousas se fan con gusto, saen mellor. É o que está claro. Alba, ti tes unha anécdota curiosa, porque eres Alba Mesa e a túa carreira musical, curiosamente, tamén comeza debaixo dunha mesa. Eso vas a ter que explicarlo ben. Un pouquinho, sí. Mira, pois eu tiña como 3-4 aniños, estaba debaixo da mesa do salón, que era onde eu xogaba, eu facía os puzzles, eu xogaba cas bonecas, era o meu sitio da casa. Estaba soando na tele Juan Pardo cantando unha canción que se chama La niña y el mar. Rematou de cantar porque estaba escoitando a tele meu pai. Rematou a actuación, rematou todo, eu estaba tarareando a canción, quedeime con esa canción. Eu non recordo ben anécdota, pero sí que é certo que os meus pais, dende aquel entón, dixeron como... Bueno, esta algo de oído ten, algo fai. Como canta, nena? Bueno, xa tiña aí un poquinho de... polo menos de gusto. Oxe que nos vas cantar, entón. Oxe vou cantar outro tema ainda máis antigo, que se chama Abrazadito a la luna, Abrazadiño a lúa. Muy ben. Deixámola a ela. Ti e eu vamos para lá, que ela é artista. Adiante. Adiante, Alba. Se acheguen a mí, voy a decir que te quiero. Cuando pregunten o no me responderé que te quiero. Berraré que te quiero, vida mía. Ainda que no vaya por mí, ainda que no vaya por mí. Oyes decir que te quiero. No aprendí a mentir. Por ende a mentiras para lograr más de ti, para sentir que eras mía. Coñecí nunha noite miña vida, o que se pode sentir, como se pode sufrir. Cando te afastas, me niña, que non me importa vivir se non te teño esta vida. Non me importa morrer cando así ti o decidas, porque amor se real, cando amor se culmina, cando se chega a mí. Abrazadiño coa lúa eu estarei, abrazadiño coa lúa eu estarei, abrazadiño coa lúa. Cando te achegues a mí, vouche dicir que te quero. Se me preguntas o nome, responderei que te quero. E berrarei que te quero, vida miña. Ainda que non vaya por mí, ainda que non vaya por mí. Vouche dicir que te quero, que non me importa vivir se non te teño esta vida. Non me importa morrer cando así ti o decidas, porque o amor se real, cando o amor se culmina, cando se achega ata mí. Abrazadiño coa lúa eu estarei, abrazadiño coa lúa eu estarei, abrazadiño coa lúa.
cuando se acerquen a mí, yo les diré que te quiero. Nena, que boni, que o que está a mirar. A miña nena encanta a televisión. Ela ser cantadeira como a ti. Sí, cantadeira. A ser unha cantadeira como a ti. Ai, mi madriña queridinha. Ela quer de voleio. E eu digo lle: "Belei vai, belei vai, belei vai. Abanea yo raba teu pai. Belei vai, belei vai, belei vai." Mira, mira que está. Que madeira de grande. Mira, mira que está a cantar Juan Pardo. O cabalo ese de batalla. Ese cabalo de batalla. Pero esa canción do cabalo, a mí gusta chumar. No, pero mismo así. O cabalo de batalla. Mismo así fixeron un programa grande de Caravillo, ¿eh? Un caballo andado que defiende su potro y camino, su yegua y su voz. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes patear, porque llama su atención. Sabes algo viejo y ya cansado, provocando en tu galope este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca cuando sepas que no estoy. Porque si tú eres joven no eres sabio, y hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse la lección. Porque si tú eres joven yo soy bravo, caballito que galopas para ser conquistador. No es más fuerte aquel que grita mucho, ni es bueno correr sin más ni más, porque hay que llegar teniendo vino, no es el camino sino caminar. Y doy por terminados mis consejos para quien los quiera recordar. En la fruta verde está el futuro, siempre que tenga tiempo para madurar. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes pateando, porque llama su atención. Me sabes algo viejo y ya cansado, provocando en tu galope a este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca cuando sepas que no estoy. Porque si tú eres joven no eres sabio, y hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse la lección. Porque si tú eres joven yo soy bravo, caballito que galopas. Ricardo, eu estou me empezando a poñer un pouco nerviosa, Foi. Home, mira en que horas estamos e ainda non sabemos aí se atopou a Juan Pardo. Non me empeces a barrenar, non me barrenes, Cando eu encargo unha misión aí, si cumple, vais os collín. A persona seria, responsable. Si, non sei se fiarme máis de ti ou de si te crees que aí se atoparía a Juan Pardo. Vai na topar, home, claro que se atopa, home. Se lle encargo a misión, atopa, seguro. Era difícil, pero ímolo ver, atoparía aí se a Juan Pardo. Xa verás como si. Gracias, Ai, que atento este señoriño que me trouxe no seu coche de aquí a Touro. É o mellor de todo. É que me trouxe toda a camiña música de Anduriña, joven que volou. Oi, hasta cantaba él, Ai, por Dios. Pero aí, espera, búpala. Vamos a ver, este é o bar de Juan Pardo en Touro. Sí, é o bar de Juan Pardo de Touro. Pero Juan Pardo de verdad. De verdad. Ai, mi madre querida, vamos pa dentro que por fin o tomei. Vamos.
¡Ay, que estoy dentro do mar! ¡Estoy nerviosísimo que está aquí, Juan Pardo! ¡Que este do mar, que este todo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que xoveixo, que xoveixo! ¡Que está ali de barbas, que tenga barba! ¿Qué estará facendo? ¡Uy, a ver si dijo Álgeme, di, no me hables, no me hables! ¡Uy, qué bello que yo voy a gozar con Juan Pardo! ¡Que topé, que topé, que topé! ¡Perdón, don Juan Pardo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, querido! Amigo cuerpo, salve, pide descanso, alimenta, mando de televisión. ¡Ay, ay, qué disgusto que no atopé a Juan Pardo! ¡Pero ti quién eres, Dios mío! Juan Pardo, no te creo. Enséñame algo. No te saques un papel que ponga algo que ponga Juan Pardo. Dudo enseñarte algo, pero vamos a enseñar el carnet. Sí, señor. Mira lo que pongo aquí. Juan Carlos Pardo. No eres Juan Pardo, que eres Juan Carlos Pardo. Es como montaste un bar con ese nombre, con Juan Pardo. Por invitación. ¿A gente qué? ¿A gente anima? Súper contenta, con pinchos, buena cerveza. ¿Sabe lo que falta? Falta por música para amenizar esto. Bueno, pero tocamos una pez en directo. ¿Una pez en de qué? ¿Tocas lo que tocabas? Gaita, pandereta, tambor. ¡Hombre, por Dios! ¡Por mi hijo que damos aquí! No topé a Juan Pardo, pero topé ¡Festa Rachada! ¡Dalle y música, maestro! ¡Dalle! Y por cielo, mar y tierra, no tomo por ningún lado, pero conmigo en un podio, porque para gallo de pelea yo me cambio. E vai ser que este tampouco era o Juan Pardo que tiña que haber atopado aí, sino... Ver, Ricardo, xa che dixen eu que non era unha boa idea mandar a Isi a buscar a Juan Pardo. Pai, no. Non me suena nada. Que non é bueno que no, se... claro. Tampouco, vamos a ver, as instruccións era atopar a Juan Pardo. Tampouco lle dixemos a cual, no, no vai claro. Sendo así a cousa. Está claro que a culpa é miña por fiarme de ti e de Isi tamén, eso fallo, vamos. Fallo teno calquera, Iria, tampouco che poñas así, non é pa tampouco a cousa para dramatizar. Xa, xa, menos mal que temos aquí con nós outra vez a Lise e a Teba. Gracias. Benvidos de novo. ¿Qué vos parecieron las actuaciones de esta noche? Espectaculares. Sí. Me encanta. Sí. Me lo paso a pipa. ¿Vos hay algún tema que dixeres, bueno, pues falta hoy algún tema que teñades como especial, así de vos o pai? Hombre, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que tiene muchos temas míticos, pero hay alguno que sobresale, ¿no? ¿Por qué vos enchase un poquillo más? ¿Por qué vos gusta? ¿Porque en algún momento vos lo cantó o porque ya tendes más cariño? Bueno, un poco las dos cosas, ¿no? Es una canción mítica y bueno, y el poder cantar con mi padre, ya os lo comenté, es para mí ha sido increíble, ¿no? Entonces, yo creo que le tenemos mucho cariño, ¿verdad? Sí, fue una de las mejores experiencias de nuestra vida. Bueno, vamos a llorar. Pues nos, antes de que choredes, queremos hoxe facervos un regalo para o vosso pai. Entón, nos estábamos pensando, a ver... É como cando te ibas comprar un regalo que dices, pero que lle compro eu? Que lle compro eu a un amigo, que lle compro eu a Juan Pardo, non? A ver, de que non sei que regalar. Porque eso era máis difícil, non? A xente que está na casa sabe o ben. Porque claro. Facer un regalo nestas datas de nada non é cousa fácil. Pero facerlle pa Juan Pardo, claro, iría... está a cousa complicada. Entón, tomamos unha decisión que, bueno, esperamos que os guste, que, bueno, é un detalle que, feito artesanalmente, sí que é único e exclusivo. Bueno, podedelo abrir, esto xiras así... A caixinha tamén bueno, dalle pai para outro lado, Iria. Aí está. Isto é feito artesanalmente por un artesano que se chama Cheda Luaña. Aí está. É un espanta pensamentos. Ou que é o mesmo, unha trompa, non? Ou que é o mesmo xusto, unha trompa. Bueno, cada curviña está feita co amor dun home artesanal. Non sempre recomendamos, pois, agasallar con artesanía. E vos o pai, que é amante da música, que é amante dos instrumentos, pois, home, que mellor tamén que regalarlle, pois, tamén un instrumento. Esperemos que lle guste. Le va a encantar, porque máis le encanta. Por lo de pronto, vou a quedar eu con el un anaco. Ai, sí. Prometo non rompelo, sí. Bueno, porque vos, ahora, tendes unha misión. Que ho de acabar este programa por todo alto. Por supuesto. Cantando. É que nos ides cantar para acabar por todo alto. Pues como no, Anduriña, por supuesto. Pues nada, quedan vostedes con Liz, con Teba e con Anduriña, que mellor final. Vámonos, Iria. Una vieja historia.